Muy bien. Bien. Si les parece bien, vamos a hacer los poderosos decretos del Arcángel Miguel. Son decretos justamente de protección. Vamos a invocar la protección para toda esta comunidad, para todo lo que nos rodea. Estamos justamente en estos tiempos donde hay mucho movimiento social, hay votaciones, la raza anda con todo, ¿verdad? Entonces, es labor metafísica transmutar, cortar, liberar toda discordia que pueda estar en los sentimientos y pensamientos de nuestros hermanos. Entonces, si les parece bien, vamos a hacer estos poderosos decretos del Arcángel Miguel. Podemos hacerlos todos con una sola voz para mayor efecto. Lo más importante es que sonemos con una sola voz. Si vamos muy despacio, si jalamos para adelante, si vamos muy rápido, tantito para atrás, para que todos sonemos con una voz retumbante. Y el secreto es solamente respetar los signos de puntuación. Eso marca las pausas o la dinámica de los decretos, ¿vale? Poderosos decretos del Arcángel Miguel. Aquí está el aleteo brillante de la inminente llegada del Príncipe de los Cielos, el Arcángel Miguel, trayendo en su mano derecha la espada flamígera de fuego azul iridiscente, para hacernos portadores de la espada de luz azul, que corta y libera toda atadura que nos impide volar al reino de Dios de perfección, a vivir en comunión con los santos y los ángeles. Yo soy, tomando con mi mano derecha la espada de luz azul del Arcángel Miguel, que corta y libera toda falta de sabiduría, de libertad económica, de gobierno divino, de honestidad, de seguridad, de libertad, de bondad, de respeto a la vida, de concordia, de paz y todo lo que cause malestar, falta de sosiego, de certidumbre, los apegos a todo lo pasajero, falso, ilusorio y ausencia de verdad. Espada del Arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera. Corta y libera, 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 corta y libera. El sufrimiento, la causa del sufrimiento, los deseos, la ignorancia y la ceguedad. Amado Arcángel Miguel, príncipe y primer Arcángel del cielo, Arcángel de la protección, Rey y Señor de las huestes angélicas, vencedor de las tinieblas. Ven con tu flamígera espada y tu corte de ángeles del relámpago de fuego azul, de todas las órdenes y grados, ven con el círculo del rayo azul, el cinturón de luz electrónica, con el fuego sagrado desde el trono de Dios, y quema todo lo que no sea la voluntad de Dios, que es vivir en prosperidad, salud mental, completa armonía y felicidad, en paz con los semejantes. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Rodea y libera, rodea y libera, rodea y libera. Protege y limpia, protege y limpia, protege y limpia. Este país y esta persona, cada gobernante y agente de poder, de toda energía mal calificada, espíritu maligno, elemental engañoso, creación humana imperfecta, lazos del maligno, limitación económica y mental, gobierno imperfecto, terrorismo, desorden, oscuridad y retraso. Saca toda esa energía de este lugar, aquí, ahora y siempre, y llévala al gran sol espiritual central, para que sea transmutada y devuelta a la tierra en la libertad, tranquilidad y paz que da el amor divino. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Yo soy la cruz azul del Arcángel Miguel. Yo soy la cruz azul del Arcángel Miguel. Yo soy la cruz azul del Arcángel Miguel. Tú no tienes poder sobre nadie. Tú no tienes poder sobre nadie. Tú no tienes poder sobre nadie. Yo soy conjurándote desaparecer. Yo soy conjurándote desaparecer. Yo soy conjurándote desaparecer. Rayo azul. Yo soy la libertad financiera y el gobierno divino de justicia, unidad, paz y libertad que Dios desea. Llena la tierra de buena voluntad, gloria a Dios en las alturas, paz, 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 en la tierra los hombres de buena voluntad. Yo soy investido con el más grande poder de protección contenido en el manto azul del Arcángel Miguel y el cinturón electrónico del anillo del no pase, diciéndole a toda maldad de persona alguna: no pasarás, no pasarás, no pasarás.
No hay rey, gobierno, comando, provisión económica, gloria y poder más grande en el universo que el amor de Yo Soy Dios. Le digo a toda personalidad y entidad perturbadora: Dios puede más que tú, Dios sabe más que tú, Dios ama más que tú, Dios sube más que tú, Dios consagra más que tú, Dios da más que tú, Dios libera más que tú, Dios perdona más que tú. Cada célula de tu persona, este lugar y este país es sellado en el poder irresistible del amor divino. Amor divino rodea, amor divino rodea, amor divino rodea, para que toda la energía sea ascendida al gran sol espiritual central, para ser purificada y devuelta a la tierra en amor divino. Yo soy sellando esta situación en la llama sagrada del corazón de Dios. Yo soy en mí, en ti y en esta situación, el fuego sagrado, la llama ardiente del corazón de Dios, que rodea, 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 y nos hace invisibles e invencibles a toda creación siniestra y toda energía inferior a lo que Dios es. Yo soy la única presencia, yo soy el único poder, yo soy la única sustancia, eternamente sostenida en ti y en esta situación, hasta el final de los tiempos y su liberación final, la ascensión a la luz de Dios que nunca falla. Yo soy el reino, yo soy el poder, yo soy la gloria, eternamente sostenidos aquí, ahora y siempre. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Muy bien, para continuar con nuestra tónica de decretos, vamos a hacer nuestro heptario del perdón, que es justamente para purificarnos, para aliviar nuestras energías, nuestro karma, el mentalismo que hemos hecho mal, los errores cometidos. Es momento justamente para soltar todo, visualizándonos en una cortina de puro fuego violeta encendido alrededor de nosotros. ¿Quieren? Y vamos a invocarlo justamente decretándolo en forma de heptario. Entonces pueden sacar sus heptarios si quieren hacerlo de este modo. Justamente, vamos a ir avanzando con los decretos en cada una de estas partes. Y si alguien me quiere ayudar con el otro micrófono, por ahí está para encenderlo. Aquí abajito, mira. Alguien que quiera hacer esa parte. ¿Tú lo quieres hacer? Sí, pues para eso son los decretos, mija. De eso se trata. Entonces, gracias por tu feedback. Que me estás diciendo que lo estamos haciendo bien. Se te están saliendo todo lo que se te tiene que salir. Ah, no importa, ahí está en pantalla todo. Esto no se trata de mí, se trata de ustedes y de decretando, ¿vale? Entonces vamos a decretar justamente. Ya lo tienes ahí, Manclovia. Vamos a hacer un ensayo. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso de la voluntad, fuerza y poder en toda mi vida. Exactamente. Entonces, tiene que ser dinámico. Porque eso son Silvas. ¿Qué te pasa? Este no es el método Silva. Sí, sí, sí. Está así, así tiene que no. Por eso no he hecho. Ay, ya escuchas. ¿Señora, la escucha? Sí, bueno, sí. Si la señora escucha, está bien. Es dinámico, entonces va a parecer correteado, señora. Si siente que la ando correteando, corra más rápido, ¿vale? Así son los decretos del heptario. Heptario del perdón. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso de la voluntad, fuerza y poder en toda mi vida. Dios consume y disuelve los
Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso de la voluntad, fuerza y poder en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso de la voluntad, fuerza y poder en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso de la voluntad, fuerza y poder en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso de la voluntad, fuerza y poder en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso de la voluntad, fuerza y poder en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso de la voluntad, fuerza y poder en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso de la voluntad y el uso mal uso del conocimiento y el orgullo espiritual en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso del conocimiento y del orgullo espiritual en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso del conocimiento y del orgullo espiritual en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso del conocimiento y del orgullo espiritual en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso del conocimiento y del orgullo espiritual en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso del conocimiento y del orgullo espiritual en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo mal uso del conocimiento y del orgullo espiritual en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda transgresión contra el amor y la falta de cariño en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda transgresión contra el amor y falta de cariño en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda transgresión contra el amor y la falta de cariño en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda transgresión contra el amor y falta de cariño en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda transgresión contra el amor y falta de cariño en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda transgresión contra el amor y la falta de cariño en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda transgresión contra el amor y la falta de cariño en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda transgresión contra el amor y la falta de cariño en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda depresión y mal estado de ánimo en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda depresión y mal estado de ánimo en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda transgresión, depresión y mal estado de ánimo en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda depresión y mal estado de ánimo en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda depresión y mal estado de ánimo en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda depresión y mal estado de ánimo en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda depresión y mal estado de ánimo en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda mentira en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda mentira en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda mentira en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda mentira en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda mentira en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda mentira en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda mentira en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda agresividad en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda agresividad en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda agresividad en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda agresividad en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda agresividad en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda agresividad en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome toda agresividad en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo rencor en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo rencor en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo rencor en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo rencor en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo rencor en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo rencor en toda mi vida. Yo soy el fuego del perdón de Dios, perdonándome todo rencor en toda mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muy bien, pues vamos a recibir a las personas que están esperando afuera, si hay alguna, para arrancar nuestro estudio del día de hoy.
Gracias por estar acá. Vamos a comenzar con el estudio de que nos corresponde en metafísica el día de hoy, que tiene que ver con las siete esferas. Las siete esferas son siete dimensiones. Son siete dimensiones de vida. Nosotros debemos de saber que nosotros estamos acá, digámoslo, en nuestra vida cotidiana, pero nosotros no solamente tenemos esta vida, nosotros tenemos una vida en distintos planos superiores, que son planos cósmicos. Nosotros aquí estamos en este justamente aprendizaje, vamos a ir viendo porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra razón de vivir, tiene que ver con lo que somos, con explicarnos el propósito de nuestra existencia, que es fundamental por lo menos tener en cuenta que en algún momento todos nosotros tenemos un propósito de orden superior. Entonces, si hay dudas, levantan la mano, participan libremente, vamos a ir adelante con todo esto. Esto se graba justamente para que puedan revisarlo posteriormente, no hay necesidad de tomar anotaciones, y ya es importante haber cancelado los teléfonos celulares para que no haya ninguna distracción. Conviene mucho estar despreocupado, sin nada en las piernas, que estén lo más libres disponibles, con una postura correcta, que es la columna vertebral recta, digámoslo así, la cabeza y la espalda haciendo como una línea recta, justamente porque así es como fluye la energía en nuestra vida. Las siete esferas es una enseñanza del maestro Saint Germain, que justamente trabaja para que nosotros desbloqueemos nuestro potencial en cada uno de los siete rayos. Estas siete esferas tienen que ver con cada uno de los siete chakras dentro de nuestro cuerpo, tienen que ver con siete energías y son en lo cual nosotros vamos a ir volviéndonos a la maestría, al perfeccionamiento interno. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá, cada mujer, hombre y niño tiene una presencia divina. Esto es muy interesante. Todos tenemos una presencia divina, es el yo superior, es el yo soy, es el llamado espíritu, es tu conciencia superior, eres tú viviendo en plenitud, en perfección, ese yo soy existe. Por eso nosotros en nuestra vida buscamos cada vez superarnos más, vivir de un modo mejor, ser más amables, prosperar más, ser más saludables, descubrir más cosas, ser más inteligentes. Y así es justamente como nuestra vida, nosotros nos reconocemos con lo bueno, con lo lindo, con lo limpio, con los aromas agradables, porque esa es justamente la riqueza divina. Dios es riqueza, Dios es prosperidad, Dios es abundancia de toda cosa buena, y Dios nos insta a ese perfeccionamiento. Es una actividad natural que nos sale dentro de nosotros. Toda persona busca superarse. Hasta las personas que lo hacen, digámoslo así, erróneamente, en algún sentido están buscando superarse. Y eso es justamente la conciencia superior. Ese es nuestro plan divino, nuestro patrón divino, y es el arquetipo en el cual nosotros nos debemos de mantener. Por eso uno se debe de peinar a diario, bañar a diario, enjollar a diario, vestir lindo a diario, estar lo más lindo y en ambientes lindos, prósperos, con salud a diario. Apenas veamos algo que no nos gusta, hay que corregirlo. Diríamos así, ¿verdad? En tu auto, apenas ocurre un desperfecto, luego ve a la agencia, ve a buscar a que se repare, porque si no, un daño atrae por vibración más daños. Entonces uno tiene que siempre buscar estar lo mejor posible desde ese plano. Y eso es justamente lo que representa esta lámina de la presencia yo soy. Es el ser humano resuelto con los siete rayos, con las siete cualidades, los siete dones, con la fortaleza, el entusiasmo por vivir que todos ocupamos, con la inteligencia para saber cómo hacerlo del mejor modo, con el amor, la amabilidad, el servicio a los demás, con belleza, con pureza. Positivismo, muy importante tener una vida positiva. En metafísica todos somos positivos. Esa es la virtud que más tiene que desarrollar el metafísico. Te fue de la patada, algo bueno me va a suceder, ya van a ver, esto me ocurrió para que yo descubra algo más. Te caíste, tenía que besar el piso, hacía mucho que no saludaba a la madre tierra, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Te sacan del trabajo, me va a venir uno mejor.
ocurre algo, un cambio radical en tu vida, es por una razón superior. Entonces un amigo metafísico me dijo, qué inteligentes los metafísicos, verlo todo bonito, todo positivo, verlo todo del lado brillante de las cosas. ¿Por qué? Porque así no vas a tener problemas nunca. Te pueden tachar de loco, de estar, de vivir en otra realidad, de qué sé yo, de tener tus cosas, pero no de negativo. Y eso es muy interesante. Yo prefiero que me tachen de todo, pero no de una persona negativa. No sé ustedes. Y eso es justamente lo que vamos a vivir en estas facetas, digámoslo así, de estudio metafísico. Cada uno tiene su propio yo superior, viviendo y sirviendo en una esfera de conciencia superior a fin de expresarse en este mundo. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos a nuestro yo soy sirviendo y trabajando en un rayo específico. En esas siete virtudes ustedes tienen su yo soy en un plano, en una esfera, trabajando algo en específico que tiene correspondencia con lo que estamos viviendo aquí en esta vida y en este mundo. Es muy interesante. No sé si vieron en algún momento la película Inception o El Origen. Sale Leonardo DiCaprio por allí. Son unos cuates que se meten en los sueños y empiezan a trabajar con las personas a nivel inconsciente. Bueno, diríamos que nosotros estamos aquí metidos en un sueño. Esta vida es un sueño. Y cuando nos vamos a dormir, si tú tienes el contacto consciente con tu yo superior, tú te vas a vivir tu vida real. Pero cuando vienes acá no te acuerdas que tienes una vida real. Entonces, y muchas veces creemos que esta es la vida real, real. Pero en realidad hay cosas, digamos así, que tienen que ver con el mundo superior. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que hay una fuente de vida suprema, Dios, el ser universal. Y ese ser universal se expresó en cada uno de nosotros como chispas de ese ser. Ese ser es un sol. Y nosotros somos chispas de ese sol expresándonos acá. Pero dicen las escrituras, como en imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos el mismo componente de la creación original, pero en nuestra vida eso se vuelve un microuniverso. Así como existe el universo, el cosmos, también nosotros tenemos nuestro universo, tenemos nuestro sistema interior. Para poder llegar a todo este trabajo hay que purificarnos, por eso es que hacemos decretos de la llama violeta, visualizamos la llama violeta. La llama violeta es una energía neutralizadora de la carga electrónica que está en nuestro ambiente, a nuestro alrededor. Entonces, invocando, decretando, empiezas a convertir todas esas energías que están allí atoradas en energía libre, digámoslo así, en el flujo. Y el símbolo de la llama violeta es la cruz de Malta. Entonces, donde quiera que haya una cruz de Malta, es un símbolo de más que está purificando la energía a nuestro alrededor. Y la gran pregunta que del millón, que quizás se han hecho, ¿quién rayos soy? ¿Para qué estoy acá? ¿De qué se trata mi existencia? Eso es justamente lo que vamos nosotros a ir trabajando en este proceso del día de hoy. Entonces, conviene en metafísica que lo que tienen ahora por resolver en su vida diaria, que todo lo que ustedes van a trabajar el día de hoy, lo trabajen para esa causa, lo trabajen para ese propósito. Toda enseñanza metafísica va a trabajar en ámbitos de nuestra vida. Entonces, piensen ustedes qué es lo que quieren ustedes conocer, saber, realizar dentro de ustedes, y a través de esta actividad del día de hoy el objetivo es que lo activemos o lo comencemos a vivir. Para encontrar el lugar correcto que tu corriente de vida tiene por derecho en el reino de Dios, o sea, tú tienes un lugar perfecto, correcto, un lugar que te corresponde vivir, y justamente es por eso que estamos acá. El primer paso para trabajarlo es la contemplación de tus hábitos y tendencias. Tú tienes que observar cómo eres, cómo ha sido tu vida. Por ejemplo, si fuiste el hermano mayor, el hermano del medio o el menor, eso te da ciertos permisos o a veces ciertas responsabilidades o a cierto trabajo que realizar. También a veces tu posición, dices, yo tuve que ser el que mediaba o organizaba toda mi familia,
o yo tuve que lidiar con esto. Entonces ya vas viendo allí que desde el inicio traes una constante allí. Hay una razón muy positiva por la cual te tocó hacer ese trabajo familiarmente hablando. En tu trabajo puede ser que tú repliques eso, puede ser que esa sea una constante que te toca hacer, te toca unir a la familia o al equipo de trabajo o a las personas que están a tu alrededor, o te toca embellecer los lugares, o te toca sanar apariencias, o te toca prosperar y ser generoso. Hay gente que solamente vive para ser generoso y ese es su leitmotiv. Leitmotiv quiere decir lema de vida o el motivo de vida, es como tu mantra. Cada uno de nosotros tenemos un mantra de vida, nadie nos lo va a revelar, nosotros tenemos que descubrir cuál es la razón por la que estamos acá. Y entonces tú vas viendo escenas de tu vida, tú vas viendo incluso a lo que te has dedicado, los trabajos que has hecho, y eso te va dando un poquito del rayo en el cual estás. Si te ha tocado ser directivo, dirigir, tienes una tendencia ahí del rayo azul. Si te ha tocado enseñar, educar, ser docente, aprender, tu tendencia es del rayo dorado. Si te ha tocado hacer servicio, trabajar en el comercio, digámoslo así, vender, revender, comprar, etc., eso es el rayo rosa puro. En el rayo blanco está todo aquel ser que se dedica a embellecer, todos los artistas están allí, que tratan de llevar la mente de las personas a un mundo superior. En el quinto rayo está la salud, está la vida, están todas las cosas que tienen que ver con la ciencia, están las leyes por la precisión que se requiere para trabajar con ellas. Entonces vas viendo que ahí tu tendencia es del rayo verde. En el sexto rayo está el oro rubí, que es justamente el de la devoción, el de ser una persona devota y también trabajar el suministro, que esto quiere decir ser generoso, dar. Ese es un leitmotiv. Y el último es el de liberar. Te ha tocado a lo mejor liberar a personas, te ha tocado a lo mejor liberarte a ti mismo, liberar la mente, liberar los pensamientos y perdonar. Cabe destacar que estamos en una era donde lo más importante es perdonar. Eso es justamente de lo que se trata. Sí. Pues ya eres una maestra ascendida. Si ya realizaste todo, ya, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que ser como que muy honestos y muy, muy aterrizados, ¿verdad? Donde más tenemos, digámoslo así, quizá hay una facultad que ya tenemos muy trabajada más que otras, pero hay una facultad que ni de broma. Por ejemplo, ¿quién cocina aquí? Bueno, quien no cocina, esa es la de broma, ¿verdad? En defensa propia, dicen, ¿verdad? Porque es una facultad que no tienes desarrollada. La cocina, por ejemplo, requiere el don de la gracia. Una persona que cocina rico, pues, porque hay gente que cocina y no sabe nada lo que cocina, le hace falta gracia. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona cocina bien, tiene buen sazón, tiene gracia. ¿Sabe? Entonces, ¿qué pasa? Pues ese don ya lo tienes trabajado, pero quien es insípido cuando cocina, le hace falta desarrollar ese don. Entonces tú vas viendo que hay un don que se te dio y trabájalo. Ese hazlo, trabájalo, invierte en ese talento, diríamos, ¿verdad? Pero hay otro don que está así en el ángulo ciego totalmente. Bueno, también la invitación es que lo trabajes. ¿Me entienden? O sea, vamos por dos vertientes. Muchas veces, ahí hay dos caminos que les estoy proponiendo. Y el tercero es en el que creamos que ya dominamos o que ya sabemos y que ya hacemos, ahí tenemos un potencial cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos aprender más. Porque si nosotros creemos que ya hacemos bien algo, ahí hay una cerrazón mental, hay un cierto orgullo que hay que romper por medio del estudio. Hay que educarnos en esos ámbitos más para, digámoslo así, para que no se nos tapone la vida y la mente. ¿Dudas hasta aquí? Son tres propuestas, donde te va bien y te resulta, donde no te va bien y donde no te resulta, y donde creemos nosotros que ya sabemos todo.
¿Vamos? Entonces, el siguiente es la meditación en tu propia presencia. Ustedes ya meditan en la presencia yo soy. Es una técnica muy sencilla. Van meditando en su presencia y la presencia les va poniendo los contactos en su día con las personas que ustedes tienen que contactar o hacer cosas para ir descubriendo más y más acerca de ustedes. Eso es así. Si tú invocas a tu presencia, la presencia no te deja esperar y te responde con una situación específica para que tú veas de qué se trata. Entonces, es hablarle a tu vida. ¿Recuerdan cómo se le habla a la presencia yo soy? Le dices así: amada presencia de Dios, yo soy en mí. En tu nombre yo decreto que se me revele lo que yo necesito aprender hoy. O que se me revele la prosperidad. O que se me revele la paz. O lo que tú ocupes en tu vida. Le hablas a tu propia vida. ¿Vamos? El tercer punto es la atracción por cierto color. El color que te gusta más tiene que ver con tu vibración, tiene que ver con tu estado de ánimo. Como nosotros nos vestimos, es como nos sentimos. Es como nos queremos expresar, aunque lo hagamos inconscientemente. Eso refleja dentro de nosotros cómo estamos mentalmente y sobre todo emocionalmente. Entonces, el color que te gusta más, tú tienes cierta afinidad por esa vibración de ese color, que ya vimos que son los rayos. O también, a veces, hay un color que la gente te chulea mucho y dice, qué bien te ves de verde, qué bien te ves de rosa. Quiere decir que va por allí. Algo se activa cuando tú ocupas una prenda del color del rayo del día, donde el domingo es rayo azul. Lunes, rayo dorado. Martes, rayo rosa. Miércoles, rayo blanco. Jueves, verde. Viernes, oro rubí, que es como un naranja encendido. Y sábado, rayo violeta. Cuando tú usas el color del rayo del día, se te activa, digámoslo así, se te activa un poder, se te activa una vibración consona con eso. Y aunque no sea el día, si tú te vistes de los rayos, se te activa esa vibración dentro de ti. Entonces, si quieren sentirse saludables, vístanse de verde, aunque parezcan pericos todos los días. Si quieren trabajar la prosperidad del suministro, el oro rubí, que es como el diamante, el rubí. El rubí, el naranja encendido, atrae la vibración de prosperidad. Y así, el violeta te hace sentirte libre para cerrar ciclos, para perdonar, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta acá? Entonces, ese es el tercer método para descubrir quién rayos somos. Y el cuarto es encontrar qué día de la semana recibes un estímulo en tus fuerzas vitales. Tú dices, ¿sabes qué? Para mí el mejor día es el domingo, porque yo me levanto y veo Chabelo, ¿verdad? Pero ya no pasa, ¿verdad? Bueno, el domingo me gusta porque... pero aquí es al revés. Es el día donde estás más con más energía. Ustedes deben de descubrir qué días son más activos. Y ahí, con base en eso, van a ver también qué rayo trabaja más para ustedes. A ver, ¿quiénes son de los domingos? ¿Quiénes son de los lunes? ¿Nadie? Pues al lunes todos aquí, ¿verdad? Martes, del rayo rosa. A ver, que se sientan muy bien los miércoles. A mí también me gustan los miércoles. ¿Sí? El jueves, como hoy. ¿Quién tuvo un buen día hoy? Así que sí. Así que se sintieron energizados, pues. El oro rubí, los viernes. Los viernes de quincena. Ah, dicen todos, ¿verdad? Y los sábados. También, ¿verdad? Bueno, ahí tienen que descubrir, ¿verdad? Entre los que más les vibraron, tienen que ver esas siete esferas, se activan como estados de conciencia para nosotros. Entonces, aprovecha el rayo del día para ser correspondiente con eso. O sea, los viernes puedes tomar una actitud generosa y ser generoso con las personas, tener detalles con las personas a tu alrededor, regalarle algo a alguien, compartirle algo, una posibilidad que tú tengas. El día jueves es un día, digámoslo así, para sentirte saludable, para hacer ejercicio al menos, ¿verdad? Algo por allí, vas activando de acuerdo a esos rayos y se te va multiplicando todo eso. ¿Todo bien? Muy bien, para confirmar tu rayo y esfera de trabajo, antes de iniciar, es necesario que el individuo unifique su propio mundo
y eleve la frecuencia vibratoria de su rayo y lo exprese en perfección. O sea, de acuerdo a ese rayo lo vas a ir trabajando y perfeccionando y sintiéndote más cómodo con él. Si hay un rayo que dices, este rayo como que me hace falta, rayos, ¿verdad? Trabaja más ese rayo, vístete de ese rayo, invócalo más, trabaja más de cerca con esa energía que te va a ayudar y te va a asistir en tu trabajo. Entonces, muy importante también es purificarnos. Necesitamos purificarnos y por eso hacemos los decretos de llama violeta, ¿verdad? Para que no haya un obstáculo que sea fuera de nuestra vibración. O sea, hay que liberar esos obstáculos para que se pueda expresar la energía que te corresponde expresar en ese momento. Porque los obstáculos, yo les diría, ¿verdad? En mexicano, me van a perdonar, no dañan, pero qué bien chingan. Los obstáculos son distracciones de la vida, o sea, son esas cosas que están nada más así molestando, que están allí, no te pasa nada, pero te distraen tu energía, te distraen tu atención. Esos son los llamados obstáculos. Y si supiéramos que esos obstáculos se pueden quitar por medio del eleptario, por medio del decreto del perdón. Y lo más importante es que si ya te topaste con un obstáculo, que no te quite tu sonrisa, tu disfrute de la vida, porque eso es lo que busca quitarte. Esas distracciones buscan así estresarte, buscan cansarte, y justamente para que tú pierdas la sonrisa, pierdas el buen ánimo, y si te quitan el buen ánimo, después te quitan todo. Entonces, no aflojen la sonrisa, ¿verdad? Justo, Dios, dicen los grandes maestros, que los más avanzados de ellos, todavía les hace falta mucho para llegar a Él. Y entonces, a Dios nosotros lo conocemos como el Logos, como la fuente suprema de vida, la fuente de todo bien, y también conocido como el gran, gran, gran sol espiritual central de la creación, el Padre Eterno. ¿Vamos? Esa presencia tiene un aura, que son siete esferas, son los siete rayos, que son esferas concéntricas, que son el aura que envuelve a Dios. Recientemente hubo un eclipse, ¿quién lo vio? Porque se van a... No lo voy a decretar nada negativo, ¿verdad? No lo vean directamente, pues. Síganlo por YouTube, ¿verdad? O algo así. Pero hubo un momento, si ustedes ven los videos y demás, cuando la luna solapa completamente, alrededor del sol se hace una... aro. Una aura. Ese es justamente lo que los científicos... astrónomos empezaron a estudiar en los eclipses. Entonces dicen que en los eclipses se puede estudiar muy bien el aro, halo de luz alrededor del sol, porque en otras condiciones no es posible estudiarlo, y aprovechan los eclipses para hacerlo. Y entonces allí en ese momento es cuando el aura de Dios es como que más visible. Hay ocasiones, ¿verdad?, que en el cielo también se hace un halo. Tiene que ver con esos siete rayos y con esa aura de Dios, de esos siete rayos que son el cuerpo causal de Dios. Entonces, todo eso es benéfico. Todo eso es los siete rayos de Dios envolviéndonos, los siete rayos del sol envolviéndonos. Y tú tienes también, como es arriba es abajo, como el sol y Dios lo tienen, tú también tienes tu campo electromagnético o tu aura. ¿Vamos bien? Esa aura, entre más trabajes tú con estas cualidades, más se te va activando. Y esto es como si lo rebanáramos las esferas hacia la mitad. Es para que ustedes vean dentro de las esferas, pero esas son esferas que te abarcan completamente. Son concéntricas, o sea, de adentro hacia afuera. La primera esfera es azul, pero luego envuelve la esfera azul, la esfera, y luego la rosa envuelve a la azul y la dorada, y luego la envuelve a la azul, dorada y rosa, y luego la envuelve a la azul, dorada y rosa y blanca, y luego la oro rubí envuelve a la azul, dorada, rosa, blanca y verde, y luego la violeta envuelve a la azul, dorada, rosa, blanca, verde y oro rubí. O sea, están envolviéndonos
interpenetrándonos. Si tú meditaras también en esas siete esferas a diario, estarías cargado de esos dones de los siete rayos. Vamos a comenzar el curso de Reiki de la Metafísica los sábados online. Para quien quiera participar, se conecta ahí en las canales de WhatsApp y allí vamos a ver una meditación que es una consagración. Si tú te concentras en los siete rayos, tú te consagras. Eso es una consagración en los siete rayos. Entonces tú puedes aprender a consagrarte diario en los siete rayos. Y ahí se enseña esa meditación. ¿Vamos? Esos siete rayos, eso es muy interesante. A pesar de que son siete esferas, están como una sola. Todo es uno. A pesar de que aquí solamente vemos el plano físico, aquí se encuentra el plano astral, emocional, mental, búdico, átmico, monádico, planos o dimensiones superiores de conciencia. ¿Vamos bien hasta acá? Y como esto sucede en el mundo, se denomina la jerarquía espiritual de Shambhala. Justamente existe el primer rayo azul donde se encuentra el arcángel Miguel y los arcángeles. Son seres tan magnos, que se encuentran en el aura de Dios, en la primera esfera. Ellos son el brazo derecho de Dios. Tienen acceso VIP a Dios. Por eso cuando tú invocas al arcángel Miguel, el arcángel Miguel, no importa en qué negatividad te encuentres metido, en el peor de los casos, tú invocas al arcángel Miguel y él puede llegar allí porque tiene acceso a todo el reino. Y puede llegar con todo el fuego de la creación y de Dios a cualquier situación. Por eso es Miguel VIP. De verdad, y por eso nos cae también el arcángel Miguel y lo van a ver en todos lados, siempre allí que lo tienen. Sí, Rodo. Es el arcángel que está en todas las religiones, ¿verdad? Se le conoce también como Metatrón. Entonces, es justamente el arcángel de la creación. Sí, por allá. Es el arcángel Miguel, uno indivisible. Sí, pues te lo han dicho, ¿verdad? Pero aquí entonces dime en qué rayo trabaja Metatrón. Ahí está, ¿verdad? El gran asunto es que el arcángel Miguel, tú te puedes llamar en tu casa Lupita, no sé cómo te llamas, perdóname. Y en el rancho te dicen María, porque te llamas María Guadalupe. ¿Y cuál es la diferencia? Que en un lado te conocen de un modo y en el otro lado te conocen de otro modo. Exacto. El gran asunto es conocer que son siete, el número siete es el que rige el universo. Los siete rayos dan origen a los siete chakras, a los siete colores del arco iris, a los siete, siete notas musicales, a los siete días de la semana. Todo lo que se subdivide universalmente es séptuple. Y el arcángel Miguel trabaja en el primer rayo y el que está aquí es el arcángel Zadkiel en el séptimo rayo. Todos los arcángeles viven en la primera esfera con acceso directo a Dios. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Otros de los maestros que trabajan en ese ámbito son el maestro El Moria. Se les llama los Manús, las conciencias Manú. Las conciencias Manú tienen el designio perfecto para una civilización en un transcurso determinado. Ahora tenemos el continente americano. El Manú determina cuál es la semilla y el porvenir o la idea de perfección para todo este territorio. Y en este caso, para todo el planeta, cada masa continental tiene un propósito específico. Entonces ellos se dedican a cómo el ser humano puede lograr la perfección en ese momento en que se encuentra. En la primera esfera representa el corazón de la creación. Ahí están entonces los Manús de la raza y el Chohan del primer rayo.
en ese servicio, su servicio es llevar las ideas y directrices de Dios hasta las mentes que las van a cultivar. Allí es donde se encuentran todos los pensamientos semilla divinos, todos los pensamientos de perfección. Viven aquí los siete arcángeles, las huestes de querubines y serafines que se bañan en el fuego de la creación. O sea, todos esos seres trabajan directamente en el rayo azul y son protectores de las ideas de la creación, del cosmos. Es por eso, por ejemplo, que un sistema solar no puede chocar con otro sistema solar, o una galaxia chocar con otra galaxia, o un planeta con otro planeta, porque todo está protegido y blindado desde el origen de la creación, y los que se dedican a eso son los querubines y serafines, desde lo más pequeñito hasta lo más amplio, universalmente hablando. Aquí nacen todas las ideas, planes y bendiciones que se manifestarán. Ahí vienen todas las semillas. Luego pasamos a la segunda esfera, que es la esfera dorada. En la esfera dorada ya vino una idea, y en la esfera dorada se enseña el cómo se va a manifestar esa idea. Entonces, representa la fuerza mental superior. Es allí donde ya comienzan a presentarse ideas, ¿cómo lo voy a hacer? Nosotros tenemos, nos viene una idea, quiero ayudar o contribuir en algo, en un servicio, en un esfuerzo. En el rayo dorado después viene, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cuál es el sistema de operación? ¿De qué se trata? Y allí donde el que trabaja es el Buda. Se llama el Señor, el Buda de la Tierra. Y allí se asimilan las ideas divinas y las visten con la forma y sustancia de su propia gran luz y de la luz universal. O sea, el cómo es la luz. Por eso decimos, se me prendió el foco. Por eso decimos, se hizo la luz. Se me aclararon las ideas. Porque ese fenómeno ocurre literalmente en nuestra mente. Cuando tú piensas y te resuelves, ah, ya sé cómo hacerlo, se te activan en tu mente neuronas. Eso es un proceso que desde que nacemos, en nuestra mente se está haciendo sinapsis neuronal. Cada que aprendemos algo, una neurona se comunica y crea una red de luz nerviosa en nuestra mente. Y dices, ah, ya entendí esto, ya comprendí esto otro. Y eso hace rutas neuronales. Y quienes estudian el cerebro en específico han descubierto que esas rutas, o quien más trabaja con su mente, tiene menos materia gris en su cerebro. Y quien tiene más materia gris en su cerebro es una persona tendiente a la depresión, a la tristeza y demás. Entonces, las rutas neuronales tienen que ver con cada vez que nosotros aprendemos, estudiamos, exploramos algo nuevo en nuestra vida. Por eso decíamos, si tú ya crees que sabes algo, abre tu mente. Lo que no puedas aceptar, dice Connie Méndez, déjalo pasar, pero sigue estudiando. Porque ahí es justamente que abres tu mente a nuevas redes neuronales. Que a lo mejor te van a abrir camino a lo que tú necesitas aprender y comprender en tu vida. Entonces, se visten con forma y sustancia de luz, las ideas y patrones divinos de grandeza futura son moldeados y llevados a la forma a través del uso de los poderes creativos de la fuerza mental superior, nuestra mente, y empieza a trabajar. Después de esa esfera de la inteligencia, del saber cómo, pasamos a la tercera esfera, del tercer rayo rosa. Allí trabaja Pablo el Veneciano y Lady Rowena. Allí está la naturaleza del sentimiento. Entonces, tú tienes ya el qué, ya tienes el cómo, y ahora tienes tú que imprimirle el sentimiento de eso que quieres hacer. Un viaje, quiero viajar a Londres. Ah, bueno, pues te empiezas tú a vincular el cómo llegar allí, qué lugares quieres visitar, de qué se trata. Y tercer, el sentimiento. Para el sentimiento es muy eficaz la música, los aromas. Si tú empiezas, digámoslo así, a trabajar tu visualización, poniéndole sentimiento, entonces empieza a revestir
Dice acá, se les reviste de inmanencia divina. La inmanencia es la esencia. Tú le empiezas a dar a eso vida propia. Ese viaje existe, aunque no haya sucedido, ya está presente, ya tiene energía viva que va a traer ese viaje a la manifestación por sí solo. Es muy interesante cómo trabaja eso, porque un pequeño sentimiento lo activa. El maestro Sonnenberg enseña que el pensamiento es como una copa, es un cáliz, y el sentimiento es la sustancia. Si tú viertes un líquido en esa copa, ese es el sentimiento. Si la copa se llena, llega al borde y se desborda, cuando se desborda es que eso que piensas y sientes se precipita. Entonces, con un chorrito que le eches, no se va a llenar. ¿Qué ocupas? Ritmo, diario echarle un chorrito, diario sentirlo más, vestirlo con sentimiento más, y eso es justamente lo que llamamos pasión, ¿verdad? Que te guste, que te agrade. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces, número uno, queremos algo y luego lo cambiamos y decimos, no, quiero un coche blanco, y luego ves pasar un azul, ya fue un azul buenísimo, cambias el arquetipo. Entonces, ¿qué pasa? Vas haciendo moldes distintos que ya le estabas echando un chorrito al blanco y ahora el azul, pero luego ves un verde así, avispón verde, ese me gusta, y se lo echas, ¿y qué pasa? Se queda bajito. ¿Y qué se ocupa? Que te quedes con un arquetipo y lo vayas llenando. Esto es muy interesante porque las personas, digámoslo así, todos tenemos proyectos, ideas que queremos hacer, pero una persona, digámoslo así, normal, común y corriente, sin este conocimiento, sin una técnica de visualización o de este trabajo, precipita más o menos algo que desea manifestar en 10 años. Es muy, muy, muy curioso, ¿verdad? Tú, lo que una persona que ahorita está buscando algo, por esta falta de ritmo o de intensidad en su sentimiento, ¿qué es lo que pasa? Se le posterga 10 años. Entonces tú piensas, no, pues yo lo ocupo ahorita, yo por eso quiero eso en mi vida ahorita. Pero es justamente por no vincularnos emocionalmente con eso, por no activarlo rítmicamente y quedarnos con ese arquetipo hasta que se manifieste. Puedes tener el número de arquetipos que quieras, o sea, puedes generar el número de ideas que quieras, pero tienes que llenar todas esas ideas también emocionalmente de manera rítmica. O sea, no hay límites, pero el chiste es que sí los tengas en tu radar. Por eso es recomendable escribirlos, leerlos todos los días antes de irte a dormir y en las mañanas al despertarte. ¿Vamos? Dice acá, las ideas son animadas con vida y se convierten en focos vivos y pulsantes de lo que ha de venir. Luego viene la cuarta esfera, que es el cuarto rayo blanco. Allí está el primer contacto con la conciencia individual. Trabaja ahí el maestro Serapis Bey y se reciben los patrones y se les desarrolla a lo largo de siglos de esfuerzos para el mundo humano. Cuando hay un plan divino, eso trabaja en un pensamiento de catedral. Una catedral, quienes inician con la primera piedra saben que no la van a ver terminada, así se prolonguen su vida lo más que puedan, porque una catedral, si les va bien unos 300 años, se termina, más o menos, ¿verdad? Entonces, quien llega a la mitad de eso, sabe que ni la vio como se iniciaba, ni la va a ver terminada. Y allí aquel afortunado que la llegue a ver terminada o participe de eso, porque esas son obras magnas. Entonces nosotros debemos de pensar que también nosotros tenemos un propósito con una obra superior, una obra magna, que no es de un día para otro,
que no son chilaquiles, enchiladas, ¿verdad? O sea, ahorita estamos estudiando las siete esferas. Por supuesto, esto es parte de un estudio muy completo que se llama El Sagrado Libro del Yo Soy, que no me lo traje. Está ya en librería, pero es muy gordito. Sí, mira, pero por lo menos estamos utilizando un capítulo de estos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que tendríamos que acabar, son como 300 capítulos los que están allí. Entonces, para acabar el curso completo, tendríamos que tener 300 reuniones. ¿Qué pasó, verdad? Pues estudiemos esta. Trabajemos con la mayor de nuestras fuerzas esta posibilidad. Pero sepamos que hay un universo de saber, de contenido, de enseñanza que hay que trabajar. Entonces, ahí es donde viene este trabajo de estar construyéndonos nuestra vida consistentemente. En el quinto rayo trabaja el maestro Hilarión. El maestro Hilarión justamente trabaja en la consagración a la idea en desinterés. Qué interesante esto. Tú te consagras cuando no tienes una búsqueda más allá de trabajar esa idea. Qué interesante eso. O sea, que lo importante, por ejemplo, no se vuelve la manifestación final, sino el proceso o el proyecto de trabajo mientras estás trabajándolo. O sea, por ejemplo, si tú estás buscando una precipitación, cuando te llegue la precipitación, cuando se manifieste eso en tu vida, va a llegar y ya. Un día va a llegar y listo. Pero en realidad ese es un instante, a comparación del proceso de trabajo que tuviste que pasar para llegar allí, y allí es donde desarrollaste tus luces, tu inteligencia, tu entendimiento. Ahí, pásenle por favor el micrófono, por favor. Ya te va el micrófono para escucharte. Buenas noches a todos. Me confunde un poquito. En tu anterior comentario comentaba, decías que nunca vamos a ver la catedral completa o hecha, terminada, que solamente vamos a ser los iniciadores de. Entonces sí, no entendí eso. O sea, como por más que digas, pongas, hagas, intentes llenar una copa, jamás lo vas a lograr porque no vas a llegar a ver la catedral completa. Eso me confunde un poco. Gracias, ya te explico. El pensamiento de catedral es para magnas obras. En este momento estamos en México. Y como dice el dicho, Roma no se construyó en un día. México no se construyó en un día y estamos en fase beta. Estamos viendo cómo seguimos viviendo, estamos viendo cómo llevar este país a que cumpla su plan divino de perfección, a que trabaje. ¿Cómo comenzó eso? Con una constitución y luego quienes la cumplieran, y luego establecer los tres poderes de la unión para que entre los tres se pudiera hacer, y luego elecciones libres, y luego elecciones estatales. El pensamiento de catedral es para magnas obras, pero tú o cualquier persona que, por ejemplo, sea servidor público, llega a trabajar en una administración, se va y México se sigue construyendo. Sin embargo, esa persona, un servidor de público con mayúsculas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sentir que sirvió a su país. ¿Me entienden? Entonces, por más que tú seas de un rayo, en este caso de, supongamos, del rayo azul, del gobierno, de la dirección, tu camino va también entramado con una magna obra, que en este caso es la construcción de un país libre, que tenga oportunidades para todos, que brinde prosperidad para cada habitante, que brinde sabiduría, que tenga servicios de salud plenos, que tenga todos en su ámbito de perfección. Entonces, eso a mí me gustaría verlo terminado,
pero estamos apenas comenzando. Somos, en este caso, un país muy joven. ¿Cuántos años tiene México? 214, por ahí vamos a cumplir, ¿verdad? Inglaterra, más de 1000 años. Japón, más de 1000 años. Japón está 40 años más avanzado que cualquier país en el mundo. No es que nos falten los 1000 años exactos, ¿saben? Pero sí es un proceso de construcción y a veces construcción con muchos derrumbes. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que ver también nuestro rayo y nuestra esfera de vida, en qué está contribuyendo, en dónde nosotros estamos participando de que esta sea una civilización. Porque eso es lo interesante, volvernos partícipes de la civilización, de que ayudamos o que colaboramos o que estuvimos en algún ámbito civilizatorio. Entonces, el pensamiento de catedral va más allá de nosotros o de algo personal. Una persona tiene sus proyectos y, como les dije, va trabajándolos uno por uno, pero el pensamiento de catedral es que esos mini proyectos que cada uno de nosotros tenemos suman para un proyecto macro, que es justamente algo mucho más grande que uno mismo. Entonces, en la quinta esfera es cuando uno se dedica a trabajar con desinterés. Y tú dices, ¿sabes qué? Tengo mi trabajo y me da mi suministro, pero yo disfruto hacer mi trabajo aunque no me lo pagaran. Claro que te lo paguen bien. Gracias, padre. Pero el asunto es que tú lo disfrutas tanto que tu interés verdadero es nutrir esa labor. Nutrir, si eres maestro, educando a los nenes o a los adultos. Nutrir comerciando y comprando y vendiendo zapatos, tecnología, haciendo comercio electrónico, lo que tú te dediques, ¿me entiendes? Que lo disfrutes por ese mismo proceso o ese mismo proyecto de trabajar. Ahí están, ¿verdad? Las ideas conectadas con descubrimientos científicos, inventos e investigaciones médicas son esparcidas y recibidas. Las ideas son animadas con vida y se convierten en focos vivos y pulsantes de lo que ha de venir. Entonces, en la sexta esfera, pasamos ya al rayo oro rubí, es la energía espiritual descargada para bendecir. Qué interesante esto, es la gracia, es la unción. Hay algo, una energía superior que decide qué trae esa gracia, ese bien, esa chispa. Y son esas personas o esas cuestiones que tú dices, tiene algo especial, tiene chispa, tiene una cuestión interesante. Y eso es justamente el sexto rayo oro rubí. Tiene encanto. Por eso les decía con los alimentos, ¿verdad? Tiene sazón, tiene sabor, tiene algo que exactamente tiene gracia, tiene una bendición. Y eso es justamente el sexto rayo oro rubí. Entonces ya tienes la idea, el cómo, el sentimiento, el desinterés de trabajar eso consagradamente. Y ahora, la bendición divina. Y eso es justamente la gracia, ¿verdad? Lo superior. Dice, de esta esfera fluye la inspiración. Que esos productos, proyectos, cosas que hacemos, le traigan inspiración a más personas. Le traigan un bien, un beneficio a más seres humanos, ¿verdad? En este caso. Y aquí habitan los grandes coros celestiales y las ideas son animadas con vida y se convierten en focos vivos y pulsantes de lo que ha de venir. Y así llegamos a la última y séptima esfera, que es la esfera del séptimo rayo violeta del maestro Saint Germain. Aquí justamente es el punto de contacto entre el patrón divino y la conciencia externa. Es cuando ya tienes todo ese sabor, sazón, don, ese producto y lo entregas a los demás. O se lo entrega al mundo. ¿Y qué pasa allí? Allí es donde se hace contacto con la conciencia externa. Aquí se manifiesta el patrón etérico de la manifestación del esquema divino. En el séptimo rayo violeta, esta esfera tiene esta doble energía. Nosotros aquí estamos en el plano físico, pero si nosotros pudiéramos ver, hay un plano que se llama el plano etérico,
que existe paralelamente al plano físico, pero es un plano donde solamente todo es energía. Entonces nosotros nos podemos ver solamente como seres energéticos, pero allí está tu cuerpo, digámoslo así, en pura vitalidad. En ese plan, o en ese plano, es donde es más fácil contactar, en este caso, las ideas de perfección. Y se dice que hay muchas ideas a punto de descargarse para el género humano, que todo eso está repleto para que las descarguemos. Pero ¿qué necesitamos? Libertad mental. Porque solamente con libertad puedes llegar a manifestar ideas auténticas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros decimos, quiero un auto. ¿Pero por qué? Porque se lo vimos al que tocó el claxon. Entonces, ¿es una idea auténtica? No. Sí, claro, está para ti un auto, pero es un auto perfecto para ti, auténtico, con cualidades, con asientos, con turbo, con un color que te gusta, ¿me entiendes? Que no se parece a nada ni a nadie que hayas visto antes. Y hay un decreto para trabajar eso. Dice el maestro Saint Germain, yo soy el corazón de Dios, que ahora produce ideas y proyectos que jamás han sido realizados y que ahora se precipitan visible y tangiblemente, ya manifestados para mí y para todos. Gracias, Padre. Tú te pones allí. Tú te pones, ¿verdad? Yo soy el corazón de Dios. O sea, que Dios, el corazón de Dios, me inspire lo que yo necesito manifestar en mi vida. Y entonces se te va a quitar cualquier tendencia, cualquier pensamiento de seguir a una persona, de copiar lo que hace otra persona, de vivir de un modo que no te corresponde. Te liberas de todas esas chinches. ¿Vamos bien hasta acá? Dice acá, se espera que la manifestación divina se exprese en la forma física mediante medios y maneras para unir la conciencia con las esferas internas. Esta es la esfera que colinda por encima de la octava humana de la limitación. O sea, es el reino que sigue del mundo humano. Y allí es justamente donde el maestro Saint Germain reina. Es el reino de Saint Germain. Dice acá, esta es la esfera que colinda por encima de la octava humana de limitación, y se trata de convertirte en un conductor individual de la perfección divina de las esferas a través del ser externo. O sea, que en tu vida, que en tus asuntos, que en tu casa, tú empieces a expresar más perfección. Ese séptimo rayo empieza, digámoslo así, a llevar y a transmitir la perfección a través de ti. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que tú hagas algo positivo, constructivo y demás, vas a irle acercando la conciencia superior a los demás. Es un trabajo, pues, digámoslo así, de que veíamos nosotros que perfeccionando nuestra vida, es por allá la salida, mija. Sí, por allá. Entonces, el gran asunto es ese. Que nosotros traigamos mayor perfección a la vida. Podemos decretar, si les parece bien. Dice, yo soy ofreciendo mi conciencia para que mi ser individual sea un canal de expresión para las bendiciones y la perfección del reino de San Germán. O sea, que nuestra vida vaya cada vez más a la perfección. Hay un himno de la metafísica que compuso el profesor Rubén Cedeño, que se llama Yo soy perfecto, que es justamente esta búsqueda de la perfección y este, digámoslo así, contrato con nuestro yo superior, esta concordia con nuestro yo divino. Entonces, es algo para ir meditando en esa perfección consistentemente. ¿Quieren decretarlo? Déjenme, se los busco aquí. Thank you.
Es como un mantra para meditar, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es, digámoslo así, un modo de decretar con el yo soy. ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Vamos a... Sí, adelante. Bueno, Rubén Cedeño ahorita está en Argentina. Pues es interesante tu pregunta para reflexionarla, pero más allá de Rubén, se trata de uno mismo, ¿verdad? Se trata de en qué, ya vieron, qué rayo es el que me corresponde trabajar más, cuál es, ha sido la tónica de mi vida, y eso tiene que ver también con el fundamento de lo que nos corresponde dar. Sí, esto también tiene que ver con un momento de nuestra vida, donde de acuerdo a nuestra evolución nos corresponde pasar por las distintas esferas o los distintos rayos. ¿Para qué? Para ascender. Entonces cada persona asciende por un rayo distinto. Los del rayo azul ascienden por la fe, los del rayo dorado con el saber, los del rayo rosa sirviendo, los del rayo blanco con la ascensión tal cual, los del rayo verde por medio de la vida, de la resurrección y la vida, los del rayo oro rubí por medio de la paz y los del rayo violeta por medio de la liberación. Entonces cada quien tiene su camino, digámoslo así, correspondiente. Entonces cada encarnación se trabaja en su momento. Cada encarnación tiene un propósito de desenvolver un rayo, pero de acuerdo a estas tres facultades que vimos, ¿verdad? La que te sale muy bien, la que es necesaria que desarrolles o donde necesitas explorar y trabajar más. Entonces, también puede ser que en una encarnación estés de un rayo prestando servicio en otro para desarrollar una cualidad, una virtud. Entonces, también tiene que ver con una evolución superior. ¿Vamos bien? ¿Algo más? Pues con eso entonces cerraríamos la actividad del día de hoy. Vamos a hacer la donación, que es lo que permite que se costeen estas actividades. Es una retribución por las enseñanzas que recibimos. Lo que hacemos es tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha. Vamos a agradecer que hemos tenido siempre prosperidad y que la podemos compartir. Vamos a bendecir el dinero y a decretar prosperidad para nosotros y para todos.
Entonces podemos tomar nuestro nativo en nuestra mano derecha